Hola, mi nombre es Perla. En esta ocasión les vuelvo a traer la tirada del video anterior. No sé si lo vieron. Vamos a hacer lo mismo. Les voy a dar la posibilidad de elegir una opción sola dentro de tres opciones que voy a presentar. Tenemos el coral chiquito, el coral mediano y un coralcito más grande traídos de Brasil, divinos. Así que bueno, en este caso, si están buscando un consejo, una ayuda, una tirada de soga, les voy a traer esta tirada. Piensen en algo, seguramente ya tienen algo en su cabeza, alguna cuestión, alguna duda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay Dios, ¿qué camino voy a elegir, no? ¿Qué hacemos, vieja? Bueno, vamos a hacer tres cartitas como en el video anterior. Vamos a cortar. Para el coral más chiquito, opción 1, tres cartitas. Coral chiquito. Vamos a hacer la opción 2. Como verán, no hago ningún truco, mezclo todo sobre la cámara. Opción 2, pensá en algo. Mediano. Opción 3. Coral grandecito. Okay. Elegí una, fíjate. ¿Cuál te vibra mejor? ¿Qué coral te gusta más? Ok, vamos con la opción 1. El ramo de flores, la luna y la carta. ¿Se ve? Ahí. Tarot Lenormand, me gusta mucho. Bueno, las flores, la luna y la carta. Bueno, acá hay una sensación de sentirse mejor, una sensación de necesitar un reconocimiento, tal vez si estás buscando alguien que te levante la autoestima, o si necesitas que se te reconozca un poco más, tal vez tengas algún proyecto creativo, ¿no? Porque la luna también tiene que ver con las sensaciones, pero digamos, esas sensaciones, esos sentimientos, esa sensibilidad que se usa para algo, estando al lado de las flores, es algo que te llega, porque aparte está la carta, ¿no? Que la carta siempre simboliza un mensaje. Entonces, haciendo el cuentito, ¿no? Tenemos un reconocimiento que llega, que promete que el panorama cambie, la luna no es estable, la luna, como todos sabemos, cambia de fase una vez por semana, entonces posiblemente haya algunos altibajos, haya alguna cosa que decir, no se está bien siempre, pues esto también tiene que ver con la energía femenina, ¿no? La energía femenina siempre es así, ¿no? Digamos, no es algo, no es una cuestión de que siempre estás igual, sino que la energía femenina también igual la pueden tener los hombres, ¿no? Por supuesto, hay muchos hombres con energía femenina. Y esto significa tener la intuición a flor de piel. Es como decir, bueno, intuyo que hoy me va a llegar un mensaje de alguien que va a reconocer lo linda que soy, no sé, lo lindo que soy, ¿no? Es como la energía de la luna significa de recepción, de estar esperando un mensaje de alguien. Entonces, bueno, hay reconocimiento, hay belleza, posiblemente haya placer. Bueno, estoy grabando un video un sábado, así que también puede haber una invitación a tener una cita, algo romántico, algo que tiene que ver con sentir, ¿no? Algo que tiene que ver con el arte.
las ganas de que fluya también, ¿no? No, no voy a salir a buscarlo yo, sino que estoy esperando que venga. Estoy esperando que me vean, no sé. Algo así sería el mensaje. Y bueno, posiblemente llegue. Posiblemente llegue, posiblemente recibamos ese mensaje tan esperado. Bueno, suerte. Me gustó esta. Yo no elegí ninguna. Mensaje número 2. Mensaje número 2, mirá qué lindo también, ¿eh? Si elegiste la opción 2, el coral mediano. Bueno, está la casa, la llave y las estrellas. Es una combinación que llega bastante, que sale bastante seguido la llave con la casa. Bueno, en este caso, a ver, puede suceder que se abran nuevas puertas. Puede suceder que, no sé, que te venga a visitar alguien que te traiga esperanzas, que te dé un poquito de alegría, que reconozca también esto, ¿no? Esta necesidad de brillar. Bueno, es sábado, chicos. El sábado siempre uno tiene la energía más disponible a divertirse, a estar creativo, a, no sé, tener charlas. Desde el hogar puede ser también, ¿no? Que te venga a visitar alguien a tu casa. Puede ser que aparezca alguien nuevo en tu casa, que a través de tu casa tengas la posibilidad de comunicarte con gente que te digamos, que te aprecie, que te reconozca, pero sobre todo la estrella es esperanza, ¿no? Entonces puede ser que sea algo nuevo que aparezca. Posiblemente se esté buscando también, ¿no? Encontrar algo. Recomiendo, sobre todo en esta, tener fe y esperanza, sobre todo. No darse por vencido, ni por vencida. A ver, si algo está fijo, quieto y no se mueve y lo que necesitas es movimiento, está bueno encontrar las herramientas para que eso suceda. Si necesitas algo nuevo en tu vida, búscalo, abrí esa puerta, prendí una velita para que se abra la puerta, búscalo, salí, mirá el cielo. Si alguna vez tuviste un problema, alguna preocupación, eso ya está quedando atrás, por suerte, como cuando es de noche y querés mirar el cielo y no se ve nada porque está tapado de problemas, tapado de enfermedades, tapado de mala onda, de cosas feas. Bueno, no. Ese cielo ya se abrió, vas a poder ver las estrellas. Solo vos, si elegiste esta opción, sabés a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Posiblemente pase algo, si tenés familia, si tenés pareja, usá la creatividad para que las cosas salgan bien, digamos. Es como, la creatividad siempre es buena, hay que variar un poco, no ser siempre de la misma forma, ¿no? No sé, me parece que es re positiva igual esta tirada. Cualquier cosa fea que haya pasado, olvídate. Se vuelve a abrir el cielo para vos. Me gustó. Vamos a ponerle una estrella arriba. Y la última, si elegiste la opción 3 del coralcito más grande. Bueno, chicos, no sé qué está pasando con la... Es todo muy amoroso. Salieron todas cartas muy buenas en las 3 opciones, cualquiera que hayas elegido. Pero bueno, en este caso, a ver, el corazón ya directamente habla de amor, ¿no? De sentimientos puros, verdaderos. No es como la luna, que la luna siente un día, otro día no. En este caso, el corazón es al lado del ancla, sobre todo, bueno, un amor fructífero, realmente. A ver, viene un hombre en un caballo, no sé, me parece muy clara igual la tirada. Posiblemente si estás buscando amor o una relación, va a venir alguien y va a ser una persona que es afortunada también, ¿no? Un amor que, digamos, está firme, estable. Si querés a alguien, quédate ahí. O si estás, digamos, anclado en un sentimiento que te impide avanzar, bueno, se va a avanzar. Hay un avance acá, claro, muy marcado, pero sobre todo en el ámbito sentimental.
Y el ancla igual también simboliza, no sé, tener ahorros, tener algo guardado, tener una platita guardada. Entonces, si está buscando que venga alguien, va a venir alguien que está bien económicamente, que tiene esa platita guardada y que no va a tener tanto problema en compartirlo. Me parece que acá ya estamos hablando de un amor estable, de sentimientos reales. Y bueno, chicos, es sábado. Hoy sale todo, ¿eh? Aprovechen, busquen la oportunidad. Si están solos, salgan, dejen de estar anclados en algo que no va. Abran las puertas. Vamos a lo nuevo. Hay nuevos mensajes. Hay movimiento. El caballo siempre es movimiento también. Es alguien que toma la iniciativa para acercarse a vos. Aparte, mirá todos estos corazones acá arriba, ¿no? Trae mensajes sentimentales. Y al lado del corazón, me parece claramente, si estás esperando que esa persona te hable, es posible que te hable. Y si hay alguien que ya pasó, que estás, decís, bueno, hace mucho tiempo ya que estoy sola, estoy anclada en este sentimiento de soledad, abrí esa puerta porque hay muchos caballeros cerca. Y si sos hombre, bueno, lo mismo, ¿no? Las redes sociales, también cuando uno tiene ganas de que algo se mueva, tiene que estar dispuesto a que eso suceda. Me parece que si estás en una relación seria, larga, también es lo mismo. Siempre lo mismo aburre, eso hace que las relaciones se desgasten. Así que está bueno moverse, ponerle un poquito de sal a la vida. Si tenés un ahorrito, dale, comete algo rico. Comprate una buena comida, date un gustito. Porque podés. Y si es con una persona amada, querida, muchísimo mejor. Así que bueno, esta es la tirada para hoy. Para hoy, para cuando veas el mensaje, me gustaron las tres opciones. Como te dije, si elegiste la opción 1, embellecete, ponete lindo porque llegan nuevos mensajes, posibilidades, hay mucha gratificación en las tres. Si elegiste la opción 2, como consejo es tener esperanza, abrí las puertas a la felicidad. Poné tu casa linda, léete un libro, algo que te dé placer, que te abra la mente. Y si elegiste la opción 3, como te dije, si estás anclado en una relación que ya sentís que no va, movete, salí, buscá, mirá, porque hay opciones. Hay más peces en el agua y hay un caballero que viene súper interesado. Puede ser una mujer también súper interesada y bien posicionada. Atentis. Si les gustó, compartan. Si les gusta este tipo de tiradas, díganme algo.